En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Con gran alegría y gozo en el corazón, nos reunimos para celebrar nuestra fe. Es domingo, es el día del Señor, y nos congregamos para contemplar el misterio maravilloso de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es amor providente, amor que se extiende en cada instante y momento de nuestra vida. Celebremos, pues, nuestra fe. Con humildad, reconozcamos y pidamos perdón de nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pasados por él, amados. Nuestro Dios en lo alto de los cielos. La tierra pasa los por él, amados. Por
gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Gustan sentarse, pedimos en este día por cada uno de ustedes, por su familia, especialmente por la familia Ramos Ramos, la familia Navarro Domínguez, por Consuelo Amaro, familia Amaro Roldán, Margarita Torres, Efraín Bañuelos, Sara Benítez, hermanos Benítez González, Enrique Cervantes, Cecilia Martínez, las familias Sánchez Muñoz, Rubalcaba Benítez, Santa Cruz Acuña, Jaime Félix, Garay Casas, Soto Rodríguez, Rodríguez Rivera, Soto Valtierra, Medrano Ambriz, Medrano Contreras, por Mercedes, Honoria, Erika, Jenny, Blanca Estela, Martín y Eduardo Garay. Damos gracias a Dios en el cumpleaños de Leslie Elizabeth Ávila y de Ricardo Torres. También pedimos por nuestros fieles difuntos, las misas gregorianas de José Manuel Reyes, Cruz Bañuelos, Concepción Marta Sánchez, Luis Lozano, Soribán Nájera, en los novenarios luctuosos de María Guadalupe Muñoz, José Rodríguez Medina, Rosa de Santiago Contreras, Eric Alfredo Enríquez, Miguel Jaime Muñoz, Mauricio Jaime Félix. Por nuestros fieles difuntos, Luis Moras, Ausencio Guzmán, Luis García, Audolia Ramiro y Alberto Garay, Rogelio Medrano, Santiago Hernández, Rafael Hernández, María Elia Valdés, Adelina Valdés, María del Carmen Flores. Que ellos y todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Escuchamos la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, que hubo jamás desde otro extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta. ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros, de guerras, como una mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios?
Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, que no hay otro, cumple sus leyes y mandamientos, que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Segunda lectura. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento los astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo, lo mandó con su voz y surgió el orbe. La palabra del Señor hizo los cielos. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Segunda lectura. Ustedes han recibido un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos como Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. ¿En qué momento? Terminando la Biblia, lo dice y ya. Aleluya.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Dice un pequeño libro que se llama Anécdotas de los Papas, una anécdota del Papa San Pío X, que cuando lo eligieron Papa, le dijo a los cardenales: «Hermanos, si yo hubiera sabido que me iba a tocar, me hubiera preparado mejor». Así es que así les digo hoy, con esta reflexión que voy a compartirles. Y aunque ya celebré misa en la mañana, ¿verdad? No crean que voy a improvisar. Nosotros cristianos, nuestra vida de fe, nuestra vida como hijos de Dios, surge bajo la invocación de la Santísima Trinidad. Fuimos hechos hijos de Dios bajo esa invocación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy que celebramos esta fiesta, que para ustedes coincide con su fiesta patronal, qué importante es que cada uno de nosotros recordemos el bautismo que hemos recibido. A lo mejor éramos tan pequeños que no lo recordamos, pero sí hemos podido participar en el bautismo de alguien más, renovando nuestra fe, renovando nuestro ser de hijos de Dios. Es por eso que al hablar de la Trinidad es importante recalcar cómo Dios no necesitaba manifestarse para darse a conocer como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Dios existe desde siempre y para siempre. Una sola esencia divina que se comparte de igual manera en las tres divinas personas. Y que a lo largo de la historia de la salvación se ha ido revelando como Padre que crea, como Padre que elige un pueblo
en la persona de Abraham, como el padre que libera de la esclavitud en Egipto y guía, conduce por el desierto hacia la tierra prometida, como el padre que le habla a sus hijos a través o por medio de los profetas y que va preparando a su pueblo para la plenitud de los tiempos en la que el Hijo sería enviado para dar la salvación a toda la creación. Es pues el Padre el que se revela de esa forma, desde la creación, desde el elegir al pueblo, desde el conducirlo para llegar a la tierra prometida, prepararlo para recibir al Señor, al autor de la salvación. Es el Hijo el que se ha revelado para nuestra redención. Desde su encarnación ha empezado a realizarse la obra de la redención, teniendo como culmen su pasión, muerte y resurrección. Pero todo el actuar de Jesús está ordenado a la redención de toda la humanidad y de la creación entera. Después el Hijo, quien con su predicación, con los signos que realizaba, iba mostrando que el hombre había de ser redimido por el amor y la misericordia de Dios. Y sobre todo en la cruz, ese signo de entrega generosa por amor para dar la salvación a toda la humanidad. Y es el Espíritu el que se derrama, se da de forma abundante y plena sobre la Iglesia. Hace 8 días celebrábamos ese darse de Dios Espíritu Santo, aquella primera comunidad cristiana, los apóstoles, para hacerlos salir a anunciar la obra de la redención, para hacerlos salir a compartir su experiencia de fe con Jesucristo vivo, para hacerlos salir de ahí donde estaban, a recorrer el mundo tal y como el Señor les había encomendado y como lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Después el Espíritu el que se da para guiar a la Iglesia, para sostener a la Iglesia y para conducirla a la santificación. Después el Dios uno y trino que se revela a lo largo de la historia de la salvación y que en su nombre iniciamos nuestra vida de fe y en su nombre seremos despedidos el día de nuestra sepultura, que nos va guiando durante nuestra vida para poder crecer en este peregrinar, crecer en nuestra salvación, hacer madurar la fe, hacerla dar frutos abundantes. Por eso, ese Dios uno y trino es providente y en cada persona se revela de manera providente para guiarnos con su amor. Durante el camino del desierto, es el Padre quien provee de alimento, de agua, de protección a aquel pueblo que iba caminando. Es el Padre el que provee con su palabra del camino que ha de seguir el pueblo a través de los profetas para que pueda ir preparándose a recibir al Señor. Es la providencia del Padre la que se manifiesta al guiar al pueblo, al darle al pueblo lo necesario para poder crecer, para poder ir afianzándose y sobre todo para lograr el llegar a la tierra prometida. En el Hijo la providencia se realiza de un modo distinto. Se realiza desde el partir el pan, el darse como alimento, el quedarse entre nosotros como alimento de salvación. Desde el amor, el Señor se queda entre nosotros. Se hace pan y vino de salvación para poder fortalecernos en este peregrinar hasta llegar al encuentro con el Dios uno y trino. Entonces, en el Hijo la providencia se realiza desde el don de su amor,
donde se nos da como alimento, no solo en la palabra, sino sobre todo en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre como alimento para esta vida, en este caminar hacia el encuentro con Dios. Y en el Espíritu la providencia se realiza desde el desbordarse del don, para poder, a través de los carismas que suscita en su iglesia, poder ayudar a la construcción de la iglesia y poder así seguir construyendo el reino de Dios. Es en ese dar los carismas, los ministerios, que vivirá la comunidad cristiana, donde el Espíritu realiza esa providencia para el pueblo, para la iglesia, para poderla conducir al encuentro de Dios. Por eso, hermanos, hoy que nos alegramos celebrar la fiesta de la Trinidad, celebrar nuestra fiesta como comunidad parroquial, pidamos al Señor que podamos siempre profesar nuestra fe en las tres divinas personas, que podamos siempre afianzar nuestra fe desde el amor misericordioso de Dios que se nos derrama, y que, guiados por el don del Espíritu, alimentados con la palabra y la Eucaristía, vayamos siempre guiados al encuentro de Dios Padre en el amor y la misericordia. Que así sea. Vamos ahora en esta fe que nos hace hermanos, que nos construye como iglesia. Proclamemos la fe de nuestro bautismo diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre entrañable, que por Jesucristo nos ha revelado su amor y que escucha complacido los gemidos inefables con que el Espíritu intercede por nosotros. A cada petición diremos: Padre, escúchanos. Para que Dios Padre, Creador Todopoderoso del universo, lleve al mundo a su plenitud y haga nacer aquel cielo nuevo y aquella la tierra nueva que nos ha prometido, en la que la humanidad entera encontrará la felicidad y podrá contemplar su rostro glorioso, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Hijo unigénito de Dios, que se hizo hombre para desposarse con la Iglesia, infunda en ella un amor semejante al suyo, como corresponde a su condición de esposa amada, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Espíritu del Señor, que enriquece al mundo con sus dones, sea Padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos y fuerza para los decaídos, oremos. Padre, escúchanos. Dios Altísimo, que has querido que en las aguas del bautismo
llegáramos a ser hijos en tu Hijo único. Escucha al Espíritu que nos hace clamar Padre, y haz que obedientes al mandato de tu Hijo, seamos anunciadores de la salvación que ofreces a todos los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Presentamos el vino y el pan. Sea Señor Dios del universo por este pan. Bendito seas, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser,
e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Está en el cielo, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia que peregrinamos en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto, a nuestro obispo Sigifredo, nuestro obispo emérito Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiamos un saludo de paz. La paz del Señor. La paz. En este cáliz sean para nosotros el mundo de vida eterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues agradecer a Dios que nos permite llegar a celebrar a Él. Se despierta en cada instante y momento. Amén. 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 Amén.